El día 2 de octubre se conmemora el natalicio de Mahatma Gandhi, político, filósofo de la no violencia y líder social indio. La no violencia fue justamente su bandera de lucha para la independencia de su nación, del control del Imperio Británico, rechazando toda forma de violencia en su quehacer, incluso estando bajo duras condiciones de represión por parte de la corona. Por ello, se conmemora en el mundo esta fecha como el Día Internacional de la No Violencia, celebración a la que se sumó la Cámara a través de la intervención de su presidenta Maya Fernández, quien recordó la figura de Gandhi. Para la comunidad internacional, Gandhi se ha convertido en fuente de inspiración de los movimientos no violentos que luchan por el reconocimiento de los derechos civiles y por el cambio social. El recuerdo de su legado es una gran ocasión para renovar nuestro compromiso con su mensaje. No está de más resaltar que el principio de la no violencia busca conseguir una cultura de paz, de tolerancia y de comprensión. En esa línea, el diputado Tomás Hirsch llamó a proyectar la filosofía de la no violencia en todos los ámbitos y estamentos de la sociedad chilena. Y en un mundo en que hay tanta violencia, no solo física, sino que económica, racial, cultural, generacional, sexual, destacar a un luchador por la no violencia creo que es un elemento fundamental, sobre todo de cara a las futuras generaciones, de cara a los niños. Creo que nosotros tenemos que promover una cultura de la no violencia y eso se tiene que hacer en todos los ámbitos, acá en el poder legislativo, por cierto, en los distintos poderes del Estado. Creo que tenemos que impulsarlo en la educación, en las relaciones humanas en nuestro país. Cabe agregar que las Naciones Unidas define la acción no violenta como una técnica por medio de la cual las personas que rechazan la pasividad y la sumisión pueden llevar adelante su lucha sin violencia. La acción no violenta no es un intento de prevenir o ignorar el conflicto, es una respuesta al problema de cómo actuar efectivamente en política, especialmente cómo ejercer el poder de manera efectiva.